Vengo de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, y llevo más de 11 años viajando por el continente sudamericano. Y esta vuelta por el tema de la pandemia, decidí un viaje dentro del país para no alejarme tanto por si ocurre de nuevo otro encierro. He necesitado un poco de naturaleza, el río, el cerro. Bueno, estoy involucrado con el arte desde el año 2004. Empecé con talleres de teatro, trabajé como presentador con bandas de rock ahí en la ciudad de Santa Fe. Decidí mi viaje autodidacta por el continente sudamericano, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, sur de Brasil. Y la idea es también poder desarrollarme aquí, en la ciudad, poder seguir estudiando, porque tengo ganas de estar un buen tiempo, como que estoy de paso, pero a la vez estoy decidiendo también cómo asentarme. Estoy aprovechando, porque sé que va a venir el invierno, y este es el momento también, antes de que empiece el frío, trabajar, y qué sé yo, tener mis víveres, porque uno nunca sabe cómo pinta el invierno también, que puede llegar a pasar. Pero por eso, luego del paseo lo voy a dejar un poquito más luego, quizás en el invierno. Este momento de veranito y de temporada lo estoy aprovechando para trabajar. Estoy haciendo un turnito a la mañana y un turnito a la tarde. Y bueno, siempre siento autodidacta y muy agradecido con el pueblo de Catamarca. Bueno, lo que estoy haciendo es una parodia, es algo popular, universal, que se entienda de todo tipo de lengua. Como trabajo con la música, meto un sonido, cuento una historia a través de acciones. Y bueno, tengo unos personajes, que soy yo, que mueve el ojito, tiene sensibilidad con el tango. Luego sigue un gato que sale de la valija, curiseando, interviniendo con el público, y cierro con Tacita Show, que es un número de reciclaje. Tiene una tacita vieja, una lata de atún, una radio vieja, zapatitos viejos de bebé. Y nada, cosas antiguas. Estamos en una hora urbana que la gente está haciendo mandado, pagando impuestos, trabajando. Entonces un número urbano de cada número son de 3 minutos. Es algo pasajero. No más de 3 minutos, porque la gente sigue quedarse y mirar 3 minutos, una pequeña historia o fragmentos y seguir. Gracias.